Bienvenidos a nuestro segmento Vagando con PH. Nos encontramos en el municipio de La Laguna, departamento de Chalatenango. Impresionante destino. Recuerden que con el segmento Vagando con PH ustedes pueden conocer los diferentes atractivos naturales y culturales de nuestro amado país, El Salvador. Así es que déjenme comentarles el tipo de turismo, las actividades y parte de la historia que tiene este impresionante lugar. Así es que acompáñenos en nuestro recorrido. La Laguna pertenece a Chalatenango y estamos a una altitud media de 1027 metros sobre el nivel del mar, con una superficie de 25.82 kilómetros cuadrados. La Laguna tiene 6 cantones y además 4 barrios. La población de este municipio, según los censos, es de 202.94 habitantes por kilómetro cuadrado. Dentro de la historia de La Laguna, que durante el conflicto armado fue un pueblo muy estratégico durante la guerra civil en la década de los 80s, donde su principal objetivo fue La Montañona. Actualmente, después de casi 2 décadas del conflicto armado, La Laguna es un pueblo muy pintoresco, con un gran espíritu emprendedor, convirtiéndose en uno de los polos de desarrollo social y económico en la zona norte del departamento. Es un municipio modelo no solo a nivel departamental, sino también a nivel nacional por las diversas iniciativas que se realizan en la localidad, enfocadas mucho a la inclusión social y la protección del medio ambiente. Tienen producción agrícola, tanto en la parte de frijol, maíz, maicillo y también ganadera, lo cual se hace a nivel de intermediarios, y también producción de hortalizas y tecnificación del café, la apicultura. Tenemos, además de los sitios turísticos, lugares como El Cerrito, obviamente La Montañona, Las Pacayas con unas impresionantes cascadas. Además tenemos el río Zumpul, complejos deportivos, parque central, y además tenemos muchísimos lugares en los cuales ustedes pueden apreciar la diversidad de historia, naturaleza, cultura y aventura. Además, podemos encontrar en este lugar sitios para que usted pueda alojarse. Así es que continuemos con este recorrido. Acompáñenos siempre en este segmento de Vagando con PH. Y es así como hemos realizado este recorrido en este destino. No olviden, por favor, suscribirse, compartirlo, sobre todo pues dejar también en la caja de comentarios para conocer más sobre los destinos de PH en su segmento tiene para ustedes. Saludos.